2 expansiones gratuitas para los que tengan Xbox Game Pass. Nuevo Crisol, nueva Vanguardia, nuevo Gambito, nuevas armas ritual, bueno, en verdad una que tendrá distintas aventuras con 3 ornamentos distintos. 6 años en Destiny, o sea, ya lo celebramos el día que tocaba, pero cumpleaños, ¿vale? Nuevas recompensas de todo tipo, es decir, para Crisol, Gambito y la Vanguardia, ahora las veréis. Nuevo menú de Crisol, Vanguardia y Gambito, es que va a cambiar todo bastante, ¿sabes? Y estos son solo algunos cambios que nos adelantan, así que soy de Wild Gamer, esas son vuestras noticias y vamos a pasar a ellas. Ahora, para comenzar, vamos a empezar con el artículo de Ya queda menos para los 7. Y se trata sobre el cumpleaños de Destiny, que por cierto, celebramos el otro día 9 de septiembre, que es cuando fue el cumpleaños en sí, ya lo visteis en las redes sociales, bueno, en YouTube, si veis los posts. Y bueno, resumiendo, vamos a pasar por lo más importante y, como no, también unas palabras de Bungie sobre el tema, ¿vale? Muy poco, ¿vale? Pero hay que mencionarlo al menos una vez al año. Nos dicen: tal día como hoy, hace 6 años, jugadores de todo el mundo empezaron una grandiosa aventura. Desde entonces, más de 167 millones de guardianes se han unido a nuestras filas para defender la luz durante más de 8.600 millones de horas. Durante ese tiempo, esta comunidad ha respondido a la llamada una y otra vez, hasta recaudar más de 8,5 millones de dólares para las lucecitas y para otras causas justas en todo el mundo. Así que, cuando se trata de defender la humanidad, da igual si formáis parte del 31% que se dedica a machacarlo todo, del 31% que disfruta con la magia espacial, o del 38% que lleva capas con estilo. Os estamos enormemente agradecidos de haber hecho de la torre vuestro hogar. Esos últimos datos, por cierto, la cantidad de hechiceros, titanes y cazadores, ¿vale? 31, 31 y 38. Luego, nos dicen: y ahora, cuando nos asomamos al inicio de una nueva era y con todo a punto de ir más allá de la luz, ¿qué menos que comernos una buena tarta? En fin, bueno, ahora pasan y nos hablan directamente sobre la tarta de cumpleaños de Destiny. Para unas últimas palabras dicen: desde la villa hasta la luna, todo ha sido una montaña rusa y estamos enormemente orgullosos de teneros a nuestro lado en todo momento. Por el futuro, feliz cumpleaños, Destiny. Y muchas gracias a todos por el apoyo durante todos estos años, en serio. O sea, bueno, ya os lo comenté el otro día, el día de su cumpleaños, mejor dicho. Pero, de nuevo, muchas gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, chicos y chicas. Luego, como os digo, nos hablan de una tarta, la tarta del bosque infinito, que tengo unas ganas de que me llegue este libro, porque esto es el libro de recetas de Destiny y ya tendría que haberme llegado. Y sabéis que tengo un montón de ganas de hacer estas recetas, ya he subido 2 recetas en mi otro canal, no de esto, por cierto, pero es que quiero que me llegue el libro de Destiny para subir esas también, así que pronto eso, ¿vale? Fin, resumiendo lo más importante de las noticias. Tenemos aquí este póster en 4K para aquellos que lo quieran, que es una vista previa digital de un póster celebrando los 6 años de Destiny que han hecho recientemente, en la que aparecen montones de guardianes, ¿vale? Está muy guapo, ¿vale? Podéis echarle un vistazo de fondo en pantalla y también el link en la descripción. Luego nos habla del el Xbox Game Pass y nos confirman ya que tanto los Renegados como Bastión de Sombras, las expansiones, llegarán a Xbox Game Pass el 22 de septiembre, gratuitamente. ¿Vale? Y dicen, por eso es el momento perfecto para ponerse al día con la historia antes de que os toque sellar el pasaporte y salir hacia Europa. Luego nos recuerdan también los recientes análisis a Stasis que han habido y que hemos cubierto aquí en el canal. Así que, pasando a una más noticias importantes, tenemos el Esta Semana en Bungie, en el que nos recuerdan que recientemente han terminado las aventuras de evacuación, las que por cierto pronto veréis un vídeo de lore reuniendo esos y otros temas mucho más importantes también de lore. Y sí, es que no paramos con el lore últimamente, pero es que hay aún más temas importantes, ¿vale? En fin, nos recuerdan el artículo que acabamos, por el que acabamos de pasar, también lo de las subclases y atentos. PEGI 16. Así que este es el final. Ha llegado el día que tanto temíamos. La oscuridad está aquí. Te necesito en primera línea. Cerrad filas y golpead todos a una. La defensa de nuestro sistema depende de los guardianes. La fe es lo único que nos queda. Fe en el viajero. Fe en la luz. Fe en ti.
Nos dicen, hace unas cuantas semanas, Luke Smith hizo un resumen de los cambios que afectarán a nuestra filosofía a la hora de entregar recompensas en las distintas actividades de Destiny 2. Y aquí nos ayudan a recordar las novedades sobre la variedad, objetos cosméticos y mucho más, y también hablan sobre las recompensas de las principales listas de juego, Asaltos, Gambito y Crisol. Tal y como el artículo señala, nos dicen, esto es lo que ocurrirá el 10 de noviembre. Vamos a añadir un nuevo set de armadura en las principales listas de juego, Asaltos, Gambito y Crisol. Esta armadura comparte un set de nueva geometría con diseños y shaders específicos de la actividad. Cada año crearemos nuevos sets de este tipo, por ejemplo, año 4, año 5, año 6, etc. Y este set llegará con la nueva expansión. De fondo podéis ver la imagen de este y se ve guay, ¿vale? O sea, la verdad, no me sorprende tanto, ¿vale? No sé por qué los del cazador siempre se ven mejor, pero hey, there you go, ¿vale? Dice, esta armadura se podrá obtener completando actividades o subiendo niveles del comerciante. También se actualizarán los desafíos semanales para que los jugadores puedan obtener paquetes con mejores estadísticas para esos sets de armaduras. Además, durante el año 4 regresarán las armas de búsqueda, es decir, los rituales. Para los que os hayáis unido a nuestra comunidad durante la última temporada o la anterior, esas armas tienen ventajas fijas, aunque permiten cierto grado de personalización. Las últimas dos columnas de ventajas permiten elegir entre varias de ellas, por lo que podéis ajustar vuestras armas según vuestro estilo de juego. Puede que a vuestros guardianes, que son muy avispados, les suene esta preciosidad que apareció en uno de los últimos trailers de la Stasis. Ahí está, el sniper querido. Es broma, no es querido, pero parece un ornamento para querido de lo exactamente igual que es. Dice, nuestro objetivo es tener un arma de búsqueda por temporada que se obtendrá mediante una aventura específica. Banshee os dejará elegir entre Asaltos, Gambito y el Crisol para conseguir el modelo básico. Es muy importante que penséis bien cómo queréis obtener el arma, ya que los objetivos específicos quedarán fijados en la actividad que elijáis. Cuando terminéis la aventura principal, el comandante Zavala, Lord Shax y el Nómada os ofrecerán una aventura adicional que otorgará diseños de arma con la temática de sus respectivas actividades. Si sois de los que no le hacen ascos a nada, pues las tres opciones estarán a vuestra disposición. De fondo veis los otros tres ornamentos con los que podemos conseguir este arma. Así que la aventura principal será del armero, ¿vale? Podremos elegir también, y luego para los ornamentos habrá otra serie de aventuras. Dice, ahora que hemos conseguido llamar vuestra atención con una armadura super chula y un nuevo fusil de francotirador, vamos a repasar los cambios que afectarán a las actividades principales cuando empecéis vuestras nuevas aventuras el 10 de noviembre. Dice, se van a mejorar listas de juegos de asalto, Gambito y Crisol. Y comenzando con Crisol, a partir de la temporada 12 se actualizará la carta estelar para reducir el número de listas de juegos disponibles al mismo tiempo. Los modos incluidos serán Control, Eliminación, Disputa y Supervivencia, tanto la normal como la por libre, también la rotación semanal de enfrentamiento, caos y duelo, las partidas privadas, y con disponibilidad limitada como no está el estandarte de hierro y el estandarte de hierro por libre que se estrenará en la temporada 12, al igual que competitivo será un nodo más pequeño junto al estandarte de hierro en el que básicamente entrarás sin escuadra, ¿vale? Jugar por libre. Y en cuanto a la disponibilidad, por los fines de semana tenemos como no las pruebas de Osiris. Y nos dicen, las armas expertas, que son las armas adepto, que nos adelantaron hace un tiempo, que conseguirán quienes alcancen el faro, vuelven a las pruebas de Osiris en la temporada 12. Os daremos más información sobre su funcionamiento en un próximo adelanto del Sandbox, actualmente programado para octubre. Así que en octubre aún más noticias sobre eso, aquí veis cómo se verá el crisol en adelante, bastante más reducido, todo más comprimido. Y luego pasando a asaltos dicen, los asaltos de la vanguardia y ocaso, el suplicio, serán las dos listas de juego entre las que podréis escoger. Mucho menos, o sea, ni siquiera están las misiones de historia diarias. Dice, cada una de las listas seguirá ofreciendo desafíos semanales para obtener botín poderoso. El ocaso, el suplicio, seguirá contando con un matchmaking para los niveles de dificultad más bajos y con más recompensas para los niveles de dificultad más altos. Como nota, también están estudiando la posibilidad de añadir armas expertas a los asaltos más adelante. Atentos a eso, dice que habrá más novedades que compartir cuando se acerque la temporada 13. Así que para la 13, que es la siguiente, la del 10 de noviembre, es decir, la que sigue, pues probablemente ya tengan ese tipo de cosas pensadas, lo cual está bien. Pasando a Gambito, como comentamos la semana pasada, Gambito y Gambito Supremo se fusionarán en un único modo. Tenemos algo más de información sobre esos cambios y dice, hola gambiteros, queremos explicaros los cambios que afectarán a las reglas de Gambito a partir de noviembre. Para empezar, aquí tenéis algunos de los objetivos que nos fijamos antes de ponernos manos a la obra. Primero, construir una versión más accesible de Gambito Supremo, mantener el formato de una sola ronda más larga, pero sin las ventajas de armadura de Gambito Supremo.
Luego, alargar la fase de motas hasta que ocupe 2/3 de cada partida, en vez de la mitad de la misma. Y luego acelerar la lucha con el primordial, en comparación con Gambito Supremo, para dar una mayor sensación de carrera contra el jefe. Hemos empezado con los encuentros de Gambito Supremo, sin embargo, sin los potenciadores de Destructor, los jefes gigantes que llegan en oleadas eran demasiado fuertes, así que hemos reducido a mini jefes o a élites. Ahora el ritmo de juego debería ser similar al de Gambito con un grupo sin mucha experiencia o al de Gambito Supremo en un equipo de jugadores experimentados. También hemos hecho pruebas con los objetivos de 150 motas para la fase de obtención de motas y con un consumo de motas más rápido, pero eso hacía que los jugadores mejor organizados saliesen incluso más beneficiados, sino al contrario. Así que van a mantener el mismo objetivo de motas con el ritmo de consumo de motas actuales de Gambito Supremo. Empezamos con los bloqueadores de Gambito Supremo, pero retiramos al Capitán Poseído de la sección de bloqueadores, ya que demostró ser un poco más fuerte de la cuenta para un bloqueador de 10 motas. Lo sustituimos por la Falange, que puede ser más difícil de matar, pero no tan letal. Como no, tenemos ventajas de armadura que también tuvimos que descartar y también tuvimos que descartar al bloqueador gigante de 20 motas por las ventajas de la armadura de Gambito Supremo. Dicen, hemos mantenido las 3 invasiones en las fases de las motas, como en Gambito Supremo, pero hemos vuelto a cambiar el tiempo mínimo entre invasiones durante las fases de las motas, que ahora pasa de 10 a 20 segundos. No es precisamente agradable que te invadan sin parar. En cuanto al combate contra el jefe, empezamos por la lucha contra el primordial. Eliminamos los potenciadores de asesino y aumentamos tanto la salud del primordial como el poder del potenciador de asesino otorgado al matar enviados. Los enviados reaparecen cada vez que se inflige un 40% de daño al primordial, por lo que si os invaden y el primordial se recupera mucho, tendréis la oportunidad de conseguir más potenciadores de asesino y así recortar distancias. Al final, la duración del combate se encuentra en medio camino entre la de Gambito original y la de Gambito Supremo, así que ajustamos en consecuencia el temporizador de invasión durante la fase del primordial, justo en un término medio entre la duración de Gambito y Gambito Supremo. En definitiva, este modo será un poco más rápido que Gambito Supremo. Esto se debe sobre todo al acontecimiento de la fase del jefe y a la eliminación de los jefes más grandes en los frentes, pero mantendrá esa increíble experiencia de Gambito que tanto os gusta. Y ahí veis el nuevo menú, el que se ve el del Ericto también, la nave del nómada. Luego, como veis, también se mantienen las privadas, ¿vale? Lo que ha desaparecido la decisión también de aquí. Bueno, al menos eso parece, a menos que esté en ese núcleo. En fin, ya sabemos que queréis toda esa información posible, así que estamos encantados de poner las cartas encima de la mesa. Conforme nos vayamos acercando al lanzamiento de Más Allá de la Luz, iremos teniendo más información sobre los cambios en vuestros rituales semanales, la economía, el Eververso, Sandbox y mucho más. Ahora, nos hablan sobre que han colaborado con algunos creadores de API, ¿vale? De los que registran la base de datos y también nuestro progreso, para que podáis seguir mejor en los triunfos, los que se van a ir y cómo va a funcionar todo esto, ¿vale? Como Destiny Meeting Manager, la HG, Destiny Tracker, Braytech.org y D2Checklist.com. Podéis checarlos en el artículo abajo en la descripción. Luego, recientemente pasamos por unas notas del parche con montones de cambios, pero es que recientemente han detectado nuevos problemas, ¿vale? Los más recientes y actuales, que son los siguientes. A veces el contador de insignias de los jugadores no se actualizaba cuando se completaba la insignia de colecciones de la temporada de los visitantes. Luego, el triunfo completista de la sala de tributos no tiene en cuenta las insignias de colecciones de temporada. Luego, los jugadores tienen que completar la aventura Éxodo, preparativos, antes de comenzar con la aventura Éxodo, evacuación de elegidos del viajero. A veces el artefacto se activa en el estandarte de hierro. Y a veces no se tienen en cuenta los contratos o el progreso del estandarte de hierro, cosas que están teniendo en cuenta y que tratarán de solucionar pronto, ¿vale? Son los detectados más recientemente. ¿Qué más cabe destacar? Dicen, también usaremos las habilidades de la oscuridad por primera vez. Y siempre me gusta destacar esa frase porque casi todas las veces que hablan sobre esas subclases de la oscuridad dicen por primera vez, como que va a haber más. Y como que tiene sentido que haya más, quiero decir, tenemos 3 subclases de la luz y una de la oscuridad y ahora se está presentando, así que veo bastante posible que en adelante veamos más. O sea, se puede ver raro, pero no, al mismo tiempo no, ¿vale? Quizá para el próximo año, para el siguiente, ya veremos. También deja caer el tema de los cambios a cañones de mano de 110, los cuales definitivamente necesitan amor. De hecho, cualquier cañón de mano que no sea de 150 necesita amor, porque es que son los únicos que tiran actualmente, ¿sabes? Y también nos dice que igual nos dan algún adelante sobre estos cambios de sandbox este mes, pero que en principio es para el próximo mes. Lo que sí, seguramente veamos algún adelanto que, como no, cubriremos aquí en el canal. Espera, ¿que no sabías que tenía un canal secundario? Pues sí, tío.
Comencé en YouTube para desarrollar mi creatividad y hacer vainas varias. Llevo 7 años subiendo videojuegos y centrándome en Destiny, pero hey, además de eso, me gusta hacer otras cosas. Y abrí ese canal para subir ese otro tipo de cosillas que me apetece probar de vez en cuando. Hay recetas de cocina, vídeos de filosofía y espiritualidad. Uno de los más recientes, llamado Oh Buenos Días, es una historia que escribí y decidí contar en un vídeo, currándome la edición de las imágenes. Y bueno, quedó bastante bien y divertido para ser el primero. Así que, si tienes un momento, me encantaría que checaras el canal secundario, aunque sea para ver qué onda y para que veas que existe un Wild fuera de Destiny también. Link en la descripción. Terminados con los guardianes, os recuerdo que he subido montones de vídeos y voy a subir aún más, así que muy atentos porque han habido muchas noticias y aún tengo otras que cubrir, ¿vale? Incluyendo el lore que os he comentado, así que atentos, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!